Estimado director del Complejo Vocacional, Monseñor Guillermo Jarre, señor José Salud Tomé. Subdirectora, señora Mirta Rojas Vázquez, señora Irene Sepúlveda, jefa de UTP del establecimiento, y un invitado muy especial, don Juan Guillermo Campos, director del Liceo de Pucón. Estimados colegas, queridos estudiantes de la comuna, sean todos bienvenidos al segundo seminario de las Ciencias y Humanidades, que en esta oportunidad lo hemos denominado el desarrollo del conocimiento a través de la investigación. Para comenzar esta ceremonia, dejo con ustedes al director del establecimiento, don José Salud Tomé. Saludos cordiales a todas y a todos, especialmente a nuestros invitados que hoy día nos honran con la presencia, doctor Jaime Flores y doctor Cristian Farías, agradecido por estar con nosotros, a alumnas, alumnos, colegas, nuestro amigo Juan Guillermo, que es de la casa, más que colega director de Pucón, es parte nuestra. Más que leer algo, discurso, voy a dar solamente las gracias por asistir hoy día y por la importancia que tienen estos eventos, especialmente dentro de la comuna. Traer la investigación más cerca de nosotros, creo que día a día es un tremendo avance y es un tremendo partido poder contar con gente que pueda venirnos a ilustrar con temas que son atingentes hoy día a la realidad que vivimos. Hoy día hay dos exposiciones de dos expertos en el tema, que a lo mejor uno de los temas nos va a dejar ahí medio temblorosos, otro no, pero solo agradecer y desear que este seminario, segundo seminario, que organizan los colegas de nuestro establecimiento, tenga éxito y escuchemos en las palabras principales de nuestros invitados, que son las estrellas hoy día. Así que muchas gracias y bienvenidos los dos expositores y a todos ustedes. Muchas gracias, don José. Bueno, en esta segunda versión de la Humanidad de Ciencia, la cual les quiero contar la pequeña historia de cómo surge esto. Hace un año atrás, por iniciativa de los profesores del área científico-humanista del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Jarre, surge la idea de realizar un encuentro de estudiantes con investigadores de universidades de esta región. No, además, es importante establecer que comenzamos con un gran apoyo de nuestro equipo directivo. Visualizamos una jornada relevante para los jóvenes, por lo que decimos compartir que este establecimiento se abra a la comunidad y permita estar presente y ser partícipe de un evento de esta magnitud. Por esta gran iniciativa, hoy día queremos dejar con ustedes a don Jaime Flores Chávez, el cual es profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, doctor en Relaciones Étnicas de la Universidad de Sevilla y docente actualmente de la Universidad de la Frontera. El tema que hoy día él nos entregará tiene por nombre La Historia de la Araucanía, la Investigación Iconográfica. Dejo con ustedes a don Jaime Farías. Un aplauso, por favor. Buenas tardes
a los profesores, las autoridades de los distintos colegios y sobre todo a los estudiantes que se interesan por temas de investigación y de, en este caso, de historia. A lo mejor atrajo más los terremotos que la historia, como decía el director hace un momento. Digamos, lo haya traído más los terremotos, no tengo duda que ustedes usan más hoy día el celular y dentro de eso, muchas veces más que hablar, sacan fotos. Y es lo que yo voy a tratar de introducirme en el tema de las imágenes para ver cómo eso lo usamos ahora en el ámbito de la investigación en historia. Un área que a veces puede ser tan árida o se asocia a números, fechas, qué sé yo, pero que también hay innovaciones en investigación y metodologías de investigación y también metodologías de enseñanza que incorpora la imagen, es decir, la iconografía como fuente para la historia, como fuente para la enseñanza de la historia. Y yo voy a trabajar eso. Bueno, una de las cosas que yo soy absolutamente ignorante en la cosa tecnológica, ¿eh? Así es que pues lo que hizo para mí es casi de hacker, ¿eh? Así que lo iconográfico tiene que ver con imágenes, el estudio de las imágenes. Hoy día la sociedad nuestra es una sociedad de imágenes, claro, tal vez más imágenes en movimiento, pero es de imágenes. Usted habitualmente se están sacando selfies, suben su perfil, y etcétera, etcétera. Yo veo con mi estudiante en la universidad y constantemente sacándose selfies, y aquí nosotros podríamos hacer lo mismo, o en la casa cuando sacan fotos. Pero también dentro de estas imágenes está también la cartografía. Los mapas también son imágenes. Los mapas no son la realidad, son representaciones de la realidad. Entonces, una de las cosas que hemos estado estudiando es cómo leer los mapas históricos como fuente para la historia. Y en estas investigaciones lo que hicimos fue, por ejemplo, ir a ver a los archivos los primeros mapas de Chile, pero del Chile republicano. Entonces encontramos los bosquejos iniciales de lo que hizo Claudio Gay, que es el que hizo el primer mapa en Chile. Y aquí traje el borrador del mapa que hizo el año 36, porque fíjense ustedes que después de la independencia no había un mapa de Chile. Hablaban de Chile. La autoridad, el presidente, el director supremo, O'Higgins, ahora que estamos cerca de del 18, hablaba de Chile, pero no había un mapa de Chile. Entonces, después tenían vocales de la provincia de tanto, esta otra provincia, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites. Entonces había que hacer un mapa de Chile y contrataron a varias personas y no podían hacer el mapa de Chile hasta que al final contrataron a este joven científico francés, ¿no es cierto?, Claudio Gay, y él se viene acá y sale y comienza a hacer exploraciones por lo que era Chile en aquel entonces y comienza a hacer bosquejos. No traje ahora lo que son sus apuntes de viaje o los borradores de cómo le decían que era Villarrica, por ejemplo, o Panguipulli, etc. Entonces toma apunte y finalmente va formando este mapa que es un borrador. Y recién en el año 36 se lo presenta al presidente de la República. Recién en ese momento se tiene una imagen de lo que es Chile. Fíjense ustedes. Es como decirle al alcalde, mire, vamos a planificar, la comuna de Pitrusquén. ¿Y hasta dónde llega Pitrusquén? No sé. ¿Y cómo es? Tampoco sé. ¿Y vamos a llevar plata a tal lugar? ¿Y dónde queda eso? No sé. No sabían nada. Entonces, hay un tema ahí de construcción interesante y que finalmente va a dar la imagen de que tienen esto ustedes. Yo no tengo duda que si a cualquier estudiante, lo hago en la universidad como ejercicio, le digo, dibujen Chile y dibujan esto. Entonces, esto se denomina conceptualmente mapa logotipo, como un logotipo. ¿Ya? Es la figura de Chile. Entonces, esto se inserta tanto en nuestra mente que ya tenemos la figura de Chile, así como sabemos quiénes son los presidentes de la República o los héroes principales,
etcétera, etcétera. Sabemos cómo es la figura de Chile. Y eso, en términos de imágenes, se llama mapa logotipo. Pero ese fue un proceso que demoró 150 años para que nosotros, como cultura, lo tengamos hoy día. ¿Ya? No es que eso sea preexistente a la República, etcétera, sino que se crea ahí. Claudio Gay es el que nos muestra que Chile es una faja y angosta, es un, digamos, un territorio, ¿no es cierto?, de una larga y angosta faja de tierra. Esa imagen ya tiene que ver con leer la cartografía, leer los mapas. Los mapas coloniales son mapas que nos dan la figura de Chile, tienen otra figura. Pero además no hacen figuras de norte a sur, sino que son horizontales. Ustedes se vean mapas coloniales son mapas de carácter horizontal. Y uno puede ir viendo otros mapas ya en la época de la ocupación de la Araucanía, o cuando se comienza a ocupar la Araucanía, y uno va encontrando datos que uno los va leyendo con lupa, ¿no es cierto? Y este es un mapa de Bernardo Filippi, uno de los... un intendente de la provincia de Valdivia, que el año 46 hace este mapa, y fíjese que aparecen datos que son, resultan interesantes. En el mapa ahí, en el mapa, por esa parte aparece un texto que dice: de aquí para el norte principian los araucanos independientes. Y ese es el texto que aparece en esa parte ahí. Y si ustedes alcanzan a leer acá, un sector de por acá, aquí, en esta parte de ahí, ¿qué dice? Cerros de Pitrusquén. Ya aparece como el año 56. No importa que sea exactamente el lugar, lo importante es que era importante, y por algo sería importante Pitrusquén dentro de la cartografía nacional. No me voy a detener mucho porque hay varios ejemplos que quiero dar. Y aquí tenemos un mapa de otra naturaleza. Si ustedes se fijan, el primer mapa era un mapa de más bien de un científico, Claudio Gay. El segundo era un mapa de alguien que tenía que ver con la administración. Y un tercer tipo de mapa es el mapa militar. Este es un mapa que encargó Cornelio Saavedra, que es el militar que lleva adelante la ocupación de la Araucanía. Entonces tenemos mapas de distinta naturaleza. Cada uno refleja la Araucanía, el otro igual refleja la Araucanía. Pero cada uno le va instalando en la Araucanía lo que quiere ver en la Araucanía. ¿Ya? Es como la simbología, son mapas que van teniendo un sentido. Y producto de esto, yo fui viendo muchos mapas, hice lo que se denomina un corpus de análisis, es decir, un conjunto de mapas de, no sé, 200 mapas, y de ahí saqué un artículo que se llama Mapas para el Estado y que tiene que ver con las distintas etapas que está asociado, digamos, a la construcción del imaginario de la Araucanía. Bueno, pero Estas investigaciones se pueden hacer buscando mapas en archivos, en distintos archivos nacionales, internacionales, regionales, etc. Y por supuesto uno encuentra en esos archivos también planos, como este, que ustedes saben que originalmente Pitrusquén era Lisberger, pero aquí ya tenemos un plano y estas cosas uno las va encontrando también en otros archivos. Este me parece mucho que está en Bienes Nacionales. Y aquí uno puede ir viendo, por ejemplo, podría ser en un caso en geografía, ¿no es cierto?, utilizar este mapa antiguo y comparar cómo se ha ido expandiendo o preguntarse por qué tiene esta figura tan distinta al resto de otros planos, que es el plano de urbano de Pitrusquén. ¿Ya? ¿O dónde está emplazado Pitrusquén? Otra área de investigación que uno toma es el área de la fotografía, que es lo más conocido tal vez por ustedes y la cual hacía alusión hace un rato respecto de la cantidad de selfies que uno saca. Ahora, el sentido de la fotografía que se tiene hoy día es distinto al que se tenía antes. De hecho, cuando yo salía con mis compañeros a terreno, comprábamos un rollo de fotografía de 36 porque eran carísimos. Entonces teníamos que tomar con mucho cuidado la foto que iba a sacar porque sabía que en el viaje iba a poder sacar 36 fotos, ¿no? Y si lo compraba a medias, por lo tanto, la mitad de esos 36 iba a ser mía y la otra mitad del otro. Entonces, saquémosle a eso, no a esto. Y hoy día no. Hoy día podemos sacar miles de fotos, como habitualmente sacan los estudiantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se tiene un sentido distinto de la fotografía. Hay como una banalidad de la fotografía. Y si ustedes la sacan y no les gustó, la borran. Pero antes uno la sacaba y no la podía borrar. Quedaba, ¿no es cierto? Entonces,
Hay que reflexionar sobre ese primero ese hecho. Es distinto a cómo se saca la foto hoy día a cómo se sacaba antes. Y la otra cosa es que yo voy a mostrar solamente fotografía blanco y negro, y antes y ahora se sacan fotografía a color. El blanco y negro no funciona. Y por lo tanto son también tiene ese otro carácter distinto. Entonces son un tanto asunto, siendo igual las dos fotografías, hay que reflexionar sobre ese otro elemento. Quiero contarle un poco la historia de esta fotografía. A mí me encanta, para ustedes a lo mejor no tendrá mucho sentido, pero uno simboliza, significa la fotografía. La fotografía en realidad es un acto fotográfico que dice uno, que contempla tres elementos. Uno es el que hace la fotografía, el fotógrafo. Otro es el objeto o las personas fotografiadas. Y el tercero es quien interpreta la fotografía. Y por lo tanto la fotografía siempre va a estar rehaciéndose. No es lo mismo una fotografía que la vio una persona hace 100 años atrás, que hace 10 años, o la que las puede ver ahora. Inclusive, esta misma fotografía que está siendo viendo por distintas personas acá, va a tener significados distintos porque cada uno incorpora en la fotografía lo que quiere incorporar, se detiene en distintas cosas. Por lo tanto, esto se denomina también la polisemia de la imagen. Hay muchos mensajes y cada uno va captando las imágenes que le son más significativas. ¿Ya? Pero ahí hay un caso de fotografías que ustedes, familiares que ustedes pueden encontrar en su casa. Y yo tuve la oportunidad de conversar con este señor que está ahí. Tenía como 96 años cuando conversé con él. Y ahí estaba pequeñito y me empezó a contar y hablar. Y él me mostró esta fotografía y me dice, ¿y se fija que yo tengo un reloj? Y empecé a mirar, ¿dónde? Ahí. Tengo un reloj, me dice. Mi papá me había dado un reloj, etcétera, etcétera. Y como niño chico, él pone el reloj, no sé, hace el gesto, ¿no es cierto?, de poner el reloj para la foto. Pero si él no me lo dice, uno podría pensar que es cualquier otra cosa. Entonces, eso es la polisemia de la imagen, que tiene muchos mensajes. Es como que de una sola vez a ustedes se le abra el libro El Quijote de la Mancha. Entonces uno se va a tener una cosa, en otra, y tiene montones de mensajes que ustedes no logran captar, o que muchos van al subconsciente. Bueno, a mí me gusta esta foto porque yo le enseño a mis estudiantes en clase la fotografía, tengo el testimonio de él transcrito, uso eso y lo cruzo con otra cosa, que el papá de él, que es este señor que está acá, llegó muy pobre a Chile. Siendo niño, migró de España, una familia Suárez, de la zona de Nueva Imperial, y llegaron muy pobres, y formaron esta familia. Y él era analfabeto y después aprendió a escribir, y a sus hijos siempre les quiso incentivar el sentido del escribir. Y él era comerciante, y en un libro de cuentas le hacía todos los días escribir algo. Esta niñita de acá, que se llama Inés, escribía, por ejemplo, hoy jugué con María. Este otro escribía otra cosa, este otro otra. Y él escribía de repente y recordaba lo que era su familia cuando se vino de allá. Entonces, uno cruza tres tipos de fuentes, la escrita, la oral y la iconográfica, y puede comenzar a hacer la historia de esta familia. Cosa que ustedes pueden hacer en sus clases, cuando le dicen traigan fotos de sus parientes o hagan recreen cómo es antiguamente esto, etcétera, etcétera. Entonces, no tienen que ser fotos, como diría uno, especiales. Son sus fotos que se pueden transformar en fuente para reconstruir el pasado histórico. Por eso me gusta esta foto. Además, aquí hay dos familias. O sea, estos son los patriarcas, ¿no es cierto? Y esta es una parte de la familia y esta es la otra parte. Este es Blas López y esta es Doña Fuensanta. Ellos venían de Murcia. Esta es la hija de que venía de Murcia, y este venía de la zona norte de España, y se juntaron finalmente, fíjense ustedes, en Nueva Imperial. Los descendientes de él son las familias más ricas de Nueva Imperial hoy día. Pero él relata que vino sin nada. Sigo. A ver ahí. Y en otros casos, uno lo que logra es tener un corpus, es decir, un conjunto amplio de fotografías. Y yo, como sabía que iba a venir para acá, para un colegio que está asociado al mundo de la religión católica, originariamente a los capuchinos, me permití traer un conjunto de fotos que tienen que ver con los orígenes de las escuelas capuchinas en la Araucanía.
Y aquí van a ver un corpus. Nosotros juntamos, no sé, 10.000 fotos y de eso hicimos. Algunas las encontramos en Chile, otras las encontramos en Alemania, otras en Santiago, otras en Roma, etcétera, en todas partes del mundo. Y fuimos armando un corpus que finalmente terminó en un libro que publicamos. Pero este tiene el carácter de este tipo de fotografía. Ahí como que toda la educación se le va encima al niño, ¿no es cierto? O las niñas. Esta es una fotografía de unas niñas de, como dice ahí, la parte inferior, Bajo Imperial. ¿Ya? Bajo Imperial. Lo que hoy día Puerto Saavedra. Y ahí había una escuela de monjas, la escuela de las monjas de la Santa Cruz. Y estos eran alumnos de esa escuela de monjas. Uno puede leer esto, ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplos. O si no, este es otro lugar que no logramos identificar dónde es, pero se nota que los niños están en recreo, como se dice. Pero siempre vigilados por las monjas, ¿no es cierto?, y por el cura, ¿ya? Y estos niños están jugando al trompo, y aquí uno puede ver otras cosas, ¿no es cierto? Este niño parece que da vuelta como trompo porque no se ve, pero es que en aquel entonces la fotografía no era, había que estar muy quieto para que no saliera movida. ¿Se fija que hoy día se sacan los selfies y nadie sale movido? Y antes no, po. Entonces, había que ponerse serio. Las primeras fotografías demoraban más de 30 horas. Por lo tanto, se sacaba edificio, no a personas. Después demoraban 8 minutos, etc. Por eso en las primeras fotografías la gente aparece con una cosa como esta que estoy yo acá y ha firmado. Porque tenía que estar sin... Y no aparecen riéndose la gente. Porque era una cosa seria. Y querían quedar para la posteridad serios. Y hoy día todos queremos ser felices eternamente. Entonces siempre decimos, whisky, no sé, y todos están riendo. O quieren ver siempre a usted a su mamá bien presentada, ¿no es cierto? Bonita, dicen. Entonces llegan en una fiesta de, no sé, un cumpleaños, la mamá está haciendo los canapés, media en la cocina ahí con sus lentes, medio, a veces si hay mucho vapor, ¿no es cierto?, empañado. Mamá, saquemos una foto, llega la mamá con el mantel, y dice, no, pues mamá, sáquese el mantel. Se saca el mantel, ya. No, pues mamá, sáquese los lentes, ni que brillan, no que esta otra cosa. Pues la mamá al final no tiene nada que ver con la mamá que ve uno todos los días, pues. Pero esa es la que quiere como recordar. Entonces, la fotografía siempre es una puesta en escena. Ustedes mismos, cuando salen a terreno o van a algún lugar de paseo, sacan la foto de un compañero y la ponen, ¿no es cierto?, o la suben y dice, Juanito trabajando en el terreno, y sale con la boca abierta, durmiendo, ¿no? Muchas veces en esa talla. A lo mejor el hombre estuvo todo el tiempo trabajando, atento, y un momento pestañó, se quedó dormido, ahí le sacan la foto. Y le dicen, no, si yo no hice nada, yo le saqué tal cual como está ahí. Pero ahí está el tema de lo que yo le decía, que la fotografía es un constructo. Que está el objeto fotografiado, Juanito con la boca abierta, ¿no es cierto?, bostezando o durmiendo. Yo que tengo la intención de tomarle en ese momento y no en otro, entonces no es que sea tan espontánea. Y finalmente, quien interpreta la fotografía que dice, mira, este es un vago que no hizo nada, digamos, andaba puro flojeando en el terreno, se lo pasó durmiendo, ¿ya? ¿Para qué decir si se toman unos tragos y cómo se sacan las fotos ahí? Pero el asunto es ese, se fijan ustedes, siempre la fotografía viene a ser como un arma de propaganda, un elemento para subir o bajar a alguien, depende cómo tome la foto, si me la toman de aquí abajo hacia arriba, voy a aparecer como... muy puesto en escena, hacia arriba para abajo me veo más chico, etcétera. No me tome este perfil, la vanidad aquí deja pintarme, o no me tome este perfil, de este otro lado me veo mejor, etcétera. O sea, es fascinante la fotografía. Bueno, pero la fotografía tiene que usarse como fuente. Entonces nosotros, uno de los problemas que tenemos con las fotos, y en este caso pasa igual, y con las fuentes, decir, bueno, ¿y de cuándo es la fotografía? Y por lo tanto, muchas veces las fotografías no tienen fecha. Entonces uno tiene que buscar, tratar de fecharla por diferentes motivos. Y esta fotografía, yo con el amigo que hice el libro, le decía, ya, mira, esta fotografía es de tal fecha. Pero ¿cómo sabes? En ninguna parte. Damos vuelta a la foto, no. Ninguna parte. Yo le decía, mira, porque fíjate en el fondo. Estas son fotografías capuchinas. Aparece eso. ¿Alcanzan a ver algunos ahí o no? Y ese es un código. Es un código. Perdón, voy a ir hacia este sector.
Entonces, este es un código. Entonces, ustedes que son de una... ¿Todos vienen de colegios religiosos aquí o no? A lo mejor los que no vienen de colegios religiosos van a saber. Pero que lo podrían leer. Lo podrían leer y decir qué ficha es. Porque fíjense ustedes que en esa parte es un 1 y un 9. Luego viene una C, luego viene un más, una M, un más, una B, un 0 y un 7. Y yo le preguntaría a usted, ¿de qué año es esto? Este es como el código da Vinci, ¿eh? Esa es la gracia que tiene a veces la investigación en historia, que uno se transforma a veces como en investigador, descifrando códigos, señales, en la fotografía hay mucho de eso. Mirar con detalle el trasfondo, lo que está allá, acá, o sea, requiere mucha atención, ¿ya? Hay mucha sutileza, pero ustedes tendrían que saber, no le vamos a preguntar a los profesores, porque podría ser ponerlos en aprieto. ¿Quién hace religión? Tendría que saberlo. Pero a lo mejor quien no hace nada de eso también podría saberlo. No sé si acá ustedes se han fijado que hay casas que tienen en la puerta anotada con tiza unos símbolos. ¿Acá no hay? Yo parece que es algo que se ha ido perdiendo. ¿Qué pasa el 6 de enero? ¿Qué ocurre el 6 de enero? Todos los 6 de enero. Monseñor Hart estaría aquí un poco tiritando. ¿Qué pasa todos los 6 de enero? ¿Qué se celebra los 6 de enero? ¿Ah? Los Reyes Magos. Todos los 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos. Se denomina la Epifanía de los Reyes Magos. Yo sabía que todos sabían. La Epifanía de los Reyes Magos. Antiguamente, los capuchinos lo que hacían era celebrar esa Epifanía de los Reyes Magos. Los niños se vestían como Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y entonces, en todas las casas y en todas las iglesias se hacía toda una ceremonia, se bendecía la tiza, etcétera, y iban anotando puerta por puerta este código. ¿Ya? Ese código. Entonces anotaban los dos primeros dígitos del año, 1900, y los dos segundos al final. Y este significaba Caspar, Melchor y Baltasar. Y después decían, por aquí pasó los Reyes Magos. Pero esa era una tradición muy antigua que venía del mundo romano y que tenía que ver con bendecir las casas y que significa Cristo bendice esta casa. Ahora, en latín es Caspar y en castellano muchas veces se dice Gaspar. O sea, el mismo mago, Caspar. Entonces, ¿quién sabe descifrar ese código y ese es un ritual que todos los años se hace? ¿Sabe que esta fotografía fue tomada en, conclusión, 1907? Entonces, cuando vean fotografías capuchinas, católicas, y hayan puertas, aunque sean diminutas, miren ahí, porque ahí va a estar la fecha de la fotografía. ¿Ya? Ahí va a estar la fecha de la fotografía. Entonces, nosotros así comenzamos a sacar fecha de fotografía. Yo me creí con mi amigo y después había una fotografía de donde aparecía una oveja y me dice, a ver, dime, ¿en qué mes se sacaron esta foto? No sé, después de Candelaria, porque de ahí se esquilan las ovejas. Entonces, gracias. Entonces, a lo que voy, que cada uno de nosotros tiene un conocimiento. Y cada uno puede ir descifrando estos códigos, distintos códigos al interior de la fotografía. Voy a avanzar más rápido porque espero mostrarle algo más. Este es el interior de una escuela capuchina en la Araucanía. Y aquí ya vamos a otro ámbito, a otro nivel, que se llama el análisis iconográfico, es decir, la lectura de la fotografía. Entonces, aquí nosotros vamos viendo, fíjense ustedes, los componentes de la fotografía. El pizarrón con lo que tenía, los niños ahí instalados. Entonces nosotros analizamos toda la foto por todas partes, ¿ya? Fíjense el niño ahí, todos mirando la foto, ¿no es cierto? El que está dando la lección,
el cura, luego lo que está en la pared, Cristo crucificado, el mapa de Chile, ¿se fijan? El mapa de Sudamérica, el globo terráqueo, ¿ya? La bandera. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que uno puede ver todo lo que está ahí y finalmente uno hace interpretación de eso. Y lo que está ocurriendo ahí es el propósito por el cual vinieron los capuchinos y por el cual se instalaron las escuelas en la Araucanía. ¿Cuál es? Uno es evangelizar, y por eso está la representación del mismo religioso instalado, ¿no es cierto?, ahí, y Cristo crucificado. Y por otro lado, el tema de chilenizar. La mayoría de estos niños eran mapuche, entonces había que, evangelizar a estos mapuches, que dejaran de creer en la religión que ellos creían para que creyeran en la religión católica, ¿ya? Y ese fue un esfuerzo que hicieron los capuchinos permanentemente en toda la Araucanía, y también lo hicieron las hermanas maestras de la Santa Cruz. Entonces, lo que está viendo uno al interior es dos dispositivos, dos instituciones gigantescas, como es el Estado y la Iglesia, interviniendo sobre niños, ¿ya?, aquí en la Araucanía. Y esa es una tarea que desarrollaron los capuchinos durante ese tiempo y que siguió más tarde el obispo Hart. En este tiempo era Bernardo María de Rottingen, después vino Guido B. de Ramberga, Hart, y después vino Sixto Passinger, y hoy día, bueno, hay otro que no recuerdo el apellido de él. Pero es con la secuencia. Entonces ellos vinieron y hicieron eso. Ahora, volviendo un poco atrás, cuando llegan los capuchinos, llegan con su conocimiento y todos también llegan con su cultura, y esos códigos eran los que se hacían allá en Baviera, donde ellos vienen, ¿ya? En otras partes de Alemania no se hacen, pero ahí en Baviera se hacía. Entonces nosotros pudimos saber la fecha y definir esos códigos al investigar la cultura de Baviera, de etcétera, etcétera, y ir viendo eso. Bueno. Pero también, cuando vimos los archivos de los capuchinos allá en Alemania, encontramos este tipo de fotografía, y ahí vamos a identificar, es muy especial esta fotografía. A lo mejor no tiene la calidad de la anterior, pero esta es una familia mapuche, y aquí está un cacique que es muy relevante, que es el cacique Painemilla, que es la zona del Budi. Y es importante porque era un cacique que tenía mucho poder, y él sale retratado, más bien sus historias, todo eso, en un libro que se escribió después que se llama Pascual Coña, Testimonio de un Cacique Mapuche, que fueron las entrevistas que hizo un religioso a Pascual Coña, y ese relata la vida de este cacique y un viaje que hicieron en aquel entonces a Buenos Aires. Demoraron como medio año en ir y volver a Buenos Aires, ¿ya? Pero este es un cacique que está en el Budi. Siempre la dejamos y la nombramos esa fotografía porque es muy raro encontrar el rostro de estas personas, en este caso de este cacique, en aquel entonces. Y finalmente, con, no sé, 250 fotografías, hicimos este libro. La ilustramos con esa fotografía que nos encanta a nosotros y que es la fotografía del interior de la escuela, y lo publicamos. Pero como eso, uno puede seguir explorando y buscando otras fotografías y encontrar fotografías, por ejemplo, de Gustavo Bernieri, que era un ingeniero belga que estuvo ayudando a construir la línea del ferrocarril entre Victoria, Lautaro, Lautaro-Temuco, Temuco-Pitrufquén. Y aquí ustedes pueden ver, yo no sé si han visto alguna vez esta foto. Esta es la foto cuando están haciendo el puente sobre el río Tolten. Y esta es la foto cuando están cimentando, se fijan, y es el puente que se cayó hace un par de años atrás. Duró todo ese tiempo. Entonces uno encuentra estas fotos en distintas partes y en distintos lugares. ¿Ya? ¿Cómo puedo mostrar el...? Quiero terminar, me quedan 2 minutos, yo creo, para ver un... quiero ver el pendrive, sí. Ahí ya, yo lo... Sí, pido que... Yo lo hago. Puedo, esta parte la puedo hacer. Ahora, el desafío en términos de imágenes es el siguiente que tenemos ahora con algunos amigos que estamos haciendo esto. Sí, sí, vamos a ver un video, porque es no solamente cómo leer los mapas, cómo leer la fotografía, sino cómo ver las imágenes. Y aquí ustedes van a ver algo que es realmente... Bueno, muchas de las fotos antes no las habían visto nunca, pero esto es más exclusivo todavía.
Y eso lo permite, reitero, la investigación, ¿ya? Investigar, investigar, investigar. ¿Me dicen cuándo pueda...? ¿Ya? Entonces, vamos a ver imágenes de la Araucanía de 1930 que son realmente, como le digo, ustedes deben ser como los segundos o los terceros, que se, si es que se ve, porque parece que no se ve. Ahí van a ver, van a hacer el cambio. Si quieres te ubique acá, si es lo que es importante hacerle clic nomás. Creo que se ve la imagen. Bueno, aquí van a ver estas imágenes que son, como le digo, absolutamente exclusivas para de la Araucanía, una edición de esto. Eso es Puerto Saavedra. Esos son vapores sobre el Imperial, río Imperial. Miren las riendas con cuentas de plata. Hay la revolución del... los balseros por los ríos. Ese es el Budi. Ese es Nueva Imperial, la tierra del niñito que tenía 96 años, que mostraba su reloj. Carahue, una isla, el Imperial, nuevamente Nueva Imperial, los primeros vehículos que llegaron, los vapores por el por allá por Carahue, en el Imperial. Ese es uno de los principales ganaderos de Chile en esa época, Dualde. Y esa es la casa que tenía en la entrada a Puerto Saavedra. Importaba estos ganados que era traía de Inglaterra. Y esta es su casa. Que el terremoto lo echó abajo, a propósito. Ahí está la misión de Puerto Saavedra, de los capuchinos. Veleritos ahí en la salida del Imperial. Y los niños jugando, como siempre. Los niños siempre se traen las miradas de la cámara y la fotografía. Eso es todo, gracias. Bueno, reiteramos el aplauso para don Jaime. Bueno, muchas gracias. Cuando llegaron acá, se les entregó a muchos de ustedes un lápiz y una hojita, en la cual pueden hacer preguntas y hacerlas llegar a la comisión para poder comentársela y preguntársela a don Jaime. ¿Ya? Así que les voy a dar unos minutos para que ustedes, si es que tienen alguna pregunta, la puedan hacer llegar a la comisión y yo poder leerla y esperar las respuestas de don Jaime. ¿Ya? Mientras hacemos esto, les comunico que por medio de la página del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Mojar, estamos transmitiendo en vivo. ¿Ya? Ustedes deben vincularse con el link liceomonsenor.cl o también por medio de Facebook Liceo Monseñor, ¿ya? Y ahí pueden ver esta actividad que hoy día estamos realizando, ¿ya? Les reitero entonces, por Facebook Liceo Monseñor.
Esperamos alguna pregunta más. ¿Aló? ¿Quién eran los capuchinos? Bueno, el obispo Guillermo Hartz era capuchino. Los capuchinos por definición son una orden misionera. Son hijos de San Francisco de Asís. Hijos en el sentido de que toman toda la teología de San Francisco de Asís. Y por definición San Francisco de Asís es misionero. Ustedes saben, un cura medieval que misionó y eso es lo que toman primero los franciscanos. Y después hay una revolución al interior de los franciscanos, un sigma. Los franciscanos tenían los votos de pobreza, castidad y obediencia, y no eran ni casto, tampoco eran muy, cumplían mucho los votos de pobreza y obedecían re poco. Entonces los capuchinos quisieron volver a las raíces y generaron una nueva orden. Gracias. Y ellos misionaban en Europa. Se produce la independencia y hacia 1850 el gobierno va al Vaticano y solicita al Papa, digamos, que envíe una orden misionar entre los mapuches. Y ahí vienen los capuchinos. Primero vienen los capuchinos italianos, entre 1850 y 1900, y después vienen los bávaros, que le dicen, o sea, de Baviera, que sería el obispo Hart, que es el que lleva el nombre del colegio. Y ellos vienen fundamentalmente de la zona de Baviera, es una provincia de Alemania, que está al sur, en el límite con Italia. Esos son los capuchinos, llegan acá, se instalan, qué sé yo, y andan misionando entre al sur del Cautín. Al sur uno no encuentra capuchino al norte, sino porque al norte están los franciscanos. Del Cautín empiezan desde Padre Las Casas hasta Osorno, ¿ya? Y por supuesto en esta zona. Y se instalan en distintos lados ahí. Sería largo seguir explicándole la historia de los capuchinos, esos son los capuchinos. Y los que están en los colegios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía son los continuadores de las misiones originales de los capuchinos, que originalmente lo que ellos venían era a evangelizar a los mapuches, y después en 1900 traen a las hermanas maestras de la Santa Cruz para evangelizar a las niñas mapuches. Entonces ellos son los que, y colegios como el que ustedes están, es herederos de esa tradición evangelizadora, pero educativa en la región. ¿Cómo definiría, me dice aquí, o explicaría el instante que queda atrapado en la fotografía? ¿Cómo lo definiría? El instante, ¿no? Hubiese sido mejor que le hubiese preguntado. En realidad es eso, ¿eh? Es como que en un momento dado el tiempo queda atrapado en la foto. Pero hay que tener cuidado en algo. Ese instante, no porque sea muy rápido o lo que sea. Antes no era muy rápido. Una persona estaba, como le decía yo, 2 minutos para que le sacaran la foto. Siempre es una puesta en escena. No hay como instantáneas en ese sentido. Porque siempre uno decide en qué momento aprieta el botón. ¿Ya? El instante puede que demore muy poco, pero eso no quiere decir que la fotografía sea, entre comillas, así natural. ¿Ya? Sino que siempre alguien toma la decisión de tomar la foto. Entonces, la idea, yo parto del principio de que siempre es una puesta en escena. Por lo tanto, hay un artículo que una vez escribimos con mi amigo Alonso, con el que trabajamos, es ojo con la foto, porque la foto siempre tiene una intencionalidad. No podemos creerle de buena a primera.
Eso es lo fascinante de las fotos, porque nosotros creemos que la fotografía dice, da cuenta de la realidad tal como es. La persona no le puso nada, no dijo nada. No, la foto miente igual. La foto tiene una intención. No necesariamente en la imagen, es en la persona que quiso mostrar, como decía yo delante a Juanito, boquiabierto, durmiendo, digamos. ¿Ya? La intención está ahí. Tal vez no en Juanito, pero otras veces la intención está en Juanito. Que empieza a peinarse, a lo mejor se pinta rubio, va a parecer, o, ¿ya? Parecer Brad Pitt, no sé, alguna cosa por el estilo. Justin Bieber. Y también se pone en puesta en escena, o etcétera. Entonces, siempre hay que sospechar. ¿Ya? Yo parto de la sospecha de la foto. Después dice, ¿qué foto le sacaría a la Araucanía hoy? Yo no soy fotógrafo, así que no paso. Cada uno le puede sacar la foto que quiera. Porque depende de dónde enfoque nomás. ¿Ya? Y eso va con el gusto de cada cual. Bueno, esta sala está llena, ¿eh? Pero se han fijado que cuando vienen las autoridades, siempre las salas están llenas. Y a veces uno estuvo en el lugar y habían 10 personas nomás. Porque enfocan el lugar donde están las 10 personas. Entonces, depende de donde uno enfoque, va a querer ver lo que quiere ver en la Araucanía. Si enfoco Papucón, a lo mejor digo, y enfoco las casas bonitas, voy a decir, mira, este es... O si enfoco con un dron, como comentaba Marcelo, un colega con el que vine, la poza de Pucón, voy a decir, mira, Pucón todo contaminado. Si enfoco en el verano y enfoco la playa, voy a ver una cara. Si enfoco Valserdú u otros lugares en marzo, voy a ver otra cara, perros vagos que la gente los deja, o como decían, vertederos llenos de desechos que dejaron los turistas. En el fondo se pueden hacer muchas fotos. Chuta, llegan un montón de preguntas. Ya, pero aquí. Sacaría, esta ya la hice, esta de acá. Los mapuches cumplían con un rol antagonista frente al trabajo que estaban haciendo los capuchinos con los niños. Oh, qué buena pregunta. En realidad todas son buenas preguntas. Las malas son las respuestas. Pero... habían fotos ahí de pequeños, ¿no es cierto? Y uno siempre tiene que pensar que eso es lo que creían los capuchinos, po, evangelizarlo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una resistencia de parte de, no solamente los adultos, los niños. Fíjense que una de las cosas que quisieron hacer los capuchinos, pero no solamente ellos, en todas partes del mundo, no solamente en la Araucanía. Yo he estudiado anglicano, salesiano, en Argentina, en la Araucanía, uno lo ve en África, en Asia, etc. Lo que tratan de hacer la sociedad occidental europea, en realidad, a través de los misioneros a finales del siglo XIX y primeros del siglo del XX, es transformar estas sociedades que la veían como bárbaras, atrasadas, paganas, etc., en sociedades civilizadas, entre comillas, y sociedades... creyentes en la religión que era la que llevaban estos misioneros. Pero lo que pretendían en el fondo era tratar de transformar la niñez, porque no solamente le interesaba que aprendieran a leer, que tuvieran otra religión, sino que transformar el niño completamente y que los niños que jugaban los juegos de los niños en las diferentes localidades donde estaban, jugaran los juegos de los niños civilizados, entre comillas. O sea, se llegaba hasta lo más profundo de ser niño, que lo propio de ser niño es jugar. Pero los mapuches jugaban un tipo de juegos que al interior de las misiones se prohibían. Entonces, jueguen palitroque, jueguen al trompo, porque esos son los juegos de los niños civilizados. O al fútbol. Los anglicanos, tengo una foto muy bonita donde aparece con un equipo de fútbol así. Dejen de jugar la chueca, dejen de jugar los juegos mapuche, porque esos son juegos de bárbaros. Pero además, comiencen a vestir como visten los civilizados. Entonces empiezan la uniformización, etc. Los salesianos en Tierra del Fuego no pueden vestir con pieles, empiezan a vestir con otro tipo de ropa, etc. Bueno, pero todo eso está asociado, digamos, a esos procesos de... Ahora, a pesar de todo, los niños siguen resistiendo y se transforman en adultos.
Y la mayoría de los líderes mapuches que son líderes en el siglo XX pasaron por las escuelas o capuchina o anglicana y fueron grandes líderes. Así que hay siempre proceso de resistencia. No sé cuál más leer y si tengo tiempo. Ya estamos en el tiempo. Ya, esta me la llevo. Como no sé, no tengo cómo escribirle, no les voy a poder responder. Bueno, les comento que las respuestas que han quedado pendientes, existirá una nueva posibilidad de que ustedes se puedan meter a nuestra página, ¿ya? Ahí está el link, y tal vez en el foro que tenemos podremos dar las respuestas pendientes que han quedado en este momento, ¿ya? Les vuelvo a comunicar que en esta página ustedes pueden apretar en ver online y podrán ver nuevamente la actividad que hoy día se ha realizado, ¿ya? Así que damos un gran aplauso a don Jaime por su gran exposición. Bueno, es un gusto presentar a nuestro siguiente relator. Él viene siendo don Cristian Farías Vega, el cual es licenciado en ciencias, mención física, magíster en ciencias de mención en física de la Universidad de Chile, doctor en geofísica de la Universidad de Bonn, Alemania. ¿Ya? Él nos presentará el tema que tiene por título ¿Predecir terremotos no sirve casi para nada? Damos un gran aplauso a don Cristian Farías. Encima, dale. Sí, está bien. Sí. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Algunos se recuperaron ya del superclásico? Todavía estamos pensando en fútbol, ¿no? No, pasó. Ya, bueno, yo soy Cristian Farías, en efecto soy geofísico, me dedico a estudiar terremotos y volcanes y hoy día, en efecto, voy a hablarles acerca de terremotos. Como verán, no llevo corbata porque, bueno, todos estamos en contra de eso últimamente, no sé quién lo vio. Así que lo que quiero decirle hoy día es tiene que ver con una idea que le ha dado vuelta a mucha gente durante mucho tiempo, que ha llegado a tal punto de que se ha hablado mucho que incluso en sismología hay una especie de santo grial que es predecir un terremoto. Y la verdad es que voy a partir hablando de que no es así. Y justamente la charla de hoy día guarda relación con, bueno, ¿por qué no es así? Y ¿por qué es inútil, en definitiva? Así que espero que les llame la atención y comencemos de una vez. Primero, ese gráfico que tienen ahí al frente muestra la cantidad de desastres, comillas, naturales por década en el mundo. Así que obviamente la conclusión más lógica que podemos sacar es que el mundo nos quiere matar. Porque como ven, están constantemente aumentando y parece que van a seguir aumentando. Pero el tema es que ¿son desastres naturales realmente? Por ejemplo, pensemos en lo que pasó en el terremoto del 2010. No sé cuántos de ustedes lo vivieron, o si estaban por acá, que se acuerdan, era el desastre en base a qué se configura. ¿Tiene que ver con el hecho que solamente se mueve la Tierra o tiene que ver más bien con el hecho de que nosotros construimos en zonas donde no deberíamos construir, de que de pronto estamos más expuestos de lo que deberíamos estar? ¿Por dónde creen que va? ¿Por el lado de echémosle la culpa al terremoto? ¿Echémosle la culpa a la erupción volcánica? ¿O en realidad pongámonos a pensar acerca de cómo nosotros nos enfrentamos a todas estas situaciones? No. Las construcciones sí. Sí, ese es el punto. No el fenómeno. El fenómeno va a ocurrir igual. Y eso es una cuestión que es súper importante tenerla clara. El siguiente gráfico también es súper interesante por lo mismo. En azul lo que tienen es la cantidad. Esto te muestra la cantidad de personas que viven a menos de 100 kilómetros de alguna falla que te puede producir un sismo de magnitud 7 o mayor en el mundo. Entendiendo que un sismo de magnitud 7 nos mueve, es notorio y podría botar muchas ciudades del mundo tranquilamente. El tema es que
en azul está la cantidad de gente que vive en ese, en torno a esa falla en el mundo desarrollado, y en rojo estamos nosotros, el mundo subdesarrollado. Y ustedes pueden ver la diferencia, que es marcadísima. En azul, en azul se entiende de que las dinámicas en las cuales funciona el mundo son tal de que se toma en cuenta la idea de que tenemos terremotos, que ocurren, y que tenemos que hacer algo al respecto. Mientras que cuando no hay tanto dinero, y que es nuestro caso, cuando tenemos otra serie de problemas, entonces la idea de poder preguntarse acerca de si realmente vale o no vale la pena prepararse para un terremoto, hacer que nuestras ciudades se desarrollen con planes que tomen en cuenta esto, pasa a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. El caso más evidente en la región, de hecho, no tiene que ver con terremotos, sino que tiene que ver con un volcán, que es el Villarrica. En torno al Villarrica hay una zona enorme donde no se debería construir, basado en el argumento de que en algún momento simplemente eso va a volar por los aires. Pero la verdad es que el mapa de peligros volcánicos, por más que existe, no vincula a absolutamente nadie hoy por hoy. Por tanto, una compañía que quiera construir un condominio puede construir un condominio tranquilamente, sabiendo de que en realidad no hay un cuerpo legal que le impida hacerlo, o no hay un cuerpo legal que fiscalice lo que uno termina haciendo. Y eso es complicado, porque la verdad es que lo que uno quiere es que no le pase nada a nadie con estas cosas. Así que esto nos lleva a la primera parte que tenemos que conversar de más ciencia en esto, que tiene que ver con los terremotos. En el caso de los terremotos, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que no son una explosión en la corteza, no es un punto donde solamente se genera una onda, sino que en realidad los terremotos son son eventos en los cuales se libera una cantidad de energía muy grande. Si pudiéramos explicarlo de manera más sencilla, imaginen, no sé si pueden ver mis manos acá, si tenemos nuestra subducción y tenemos dos placas que se mueven así, estas van a querer moverse de esta forma todo el tiempo. Sin embargo, eso no ocurre, sino que se bloquean. Y el tema es que se bloquean, esta quiere seguir moviéndose, empieza a acumular tensión, se deforma. La pregunta fundamental es que si uno ve por arriba, por ejemplo, y están mis cuatro dedos aquí deformados, cuando toque liberarse, ¿cuál se va a liberar? ¿Se va a liberar uno? ¿Se van a liberar dos? ¿Los tres? ¿Los cuatro? ¿Se van a liberar una combinación extraña? ¿Cuál creen? ¿Tienen alguna idea de cuál debería ser? Ni idea. Y en efecto, puede pasar de que se liberen todos de una sola vez y se tiene un terremoto muy grande porque generas un gran movimiento de masa dentro de la corteza terrestre, pero no es tan fácil como llegar y decir, oye, ¿sabes qué? El escenario de esto es que nos enfrentamos a un terremoto de magnitud 8, por ejemplo. Lamentablemente eso era una animación que no se termina de ver, pero mostraba las distintas zonas de ruptura. Y ahí, por ejemplo, vemos que hay una zona de ruptura que es la del terremoto de 1906, o una aproximación. No es un punto donde salen ondas. Esto es toda la zona que se movió hacia el oeste completa. Entonces estamos hablando de una cantidad de energía tremendamente grande. Obviamente no se pueden predecir por lo mismo. Si yo les hago volviendo a la analogía de los dedos, ustedes no saben cuál se va a soltar. Puede ser que se suelten todos, pero no saben cómo se va a generar. Por lo mismo no saben cuándo se va a liberar. Y el tema es que, como todos los que hemos vivido algún terremoto, sabemos que de hecho es normal que nos infundan miedo. Mal que mal, el suelo se está moviendo. Y tenemos que ser súper claros en eso. No es sencillo que el suelo se te mueva. Y por más de que en Chile todavía tengamos esta idea de que si el terremoto tiene magnitud menos de 7, no le importa a nadie, el tema es que aún así nos dan miedo. Ahora, notemos, en Chile de todas formas si estamos en una situación un poco mejor. Los terremotos son parte de nuestra cultura popular, entonces estamos de alguna manera con ya cierta terminología metida dentro de nosotros. Eso se puede ver de hecho en las reacciones. Para el terremoto del 2010, ¿cuántos de aquí se acuerdan de que alguien en la casa salvó la tele? ¿Cuántos? ¿Tan pocos? No, este no puede estar bien. Sí, se cortaban las carreteras de movimiento, pero el tema es que es la respuesta de las personas mismas. Porque en Chile, y esta historia se le cuento a los alemanes varias veces, en Chile pasa que si el terremoto no se siente tan fuerte, las personas se lo toman con bastante naturalidad, muchas veces.
Y tanto es así que para el terremoto 2010, como resultado de que venía el mundial, entonces muchos teníamos por primera vez un plasma. Y hay prioridades al momento de un terremoto, y la prioridad era salvar la tele. Y eso pasó. Se lo cuento a los alemanes, y cuando se los contaba ellos me miraban con cara de que ustedes están locos, no, esto no puede ser. Porque les ponía un terremoto 28.8 frente y no podían entender que reaccionáramos así. Y eso nos lleva al terremoto más grande que hemos tenido alguna vez en todo el mundo, bueno, obviamente en Chile, pero en todo el mundo. Y es el terremoto de 1960. Usualmente todo el mundo le dice terremoto de Valdivia, pero la verdad es que yo voy a pararme acá y voy a decir que es el terremoto del sur de Chile. Porque lo que hizo fue generar una ruptura en la corteza terrestre de 1.000 kilómetros de largo. Pensemos, 1.000 kilómetros de largo. Eso fue una rajadura literal que le hiciste a la corteza que mide 1.000 kilómetros de norte a sur. No sé, ¿estamos a cuántos kilómetros de Santiago? ¿800? ¿700 kilómetros de Santiago? Nos faltan 300 más. Y recién llegamos al tamaño de esa ruptura. Recién. Puerto Montt, Santiago nos podría servir. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema es que esto rompió desde más o menos Lebu hasta Aysén. Y vino precedido por una secuencia de terremotos súper interesante. Partió el día anterior. Esto ocurrió el 22 de mayo. Y el 21 de mayo de 1960 ocurre un terremoto de 28.1, que de hecho es el que está puesto ahí. Ese que está ahí. Que ocurre y se siente bastante fuerte en la zona de Concepción. Generó hartos daños porque, bueno, no todas las construcciones obviamente eran sismo resistentes, así que por supuesto genera mucho. Y eso hizo de que la gente se empezara a preocupar. Obviamente había ocurrido un terremoto de magnitud 8.1, es un terremoto fuerte, no hay dudas. Y al día siguiente, y en ese momento, esta anécdota no sé si es cierta, pero en ese momento se supone que habían un par de geólogos dando vueltas por Concepción por algún motivo. Y alguno dijo que, bueno, ya que era un terremoto tan grande, lo peor ya había pasado. Así que al día siguiente, era domingo, el 22 de mayo, la gente fue a misa en esa época y se juntaron a almorzar tranquilamente después, donde uno de los temas de conversación más importantes era justamente lo que había pasado en Concepción el día anterior, que había sido un tremendo terremoto. Pero entre medio ocurrió ese terremoto, y acá también había una animación que no se ve, y empezaron a ocurrir sismos aquí, 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 aquí y acá. Hasta que llegamos a un sismo de magnitud, 7.9 o 8 creo, que ocurre en Lumaco, por esa zona, y 15 minutos más tarde comienza el terremoto grande. Lo que te cambia por completo todo lo que tú estabas pensando, porque en definitiva lo que pasó es que todos esos sismos eran precursores del grande. Y el grande fue un terremoto que duró del orden de, bueno, 12 minutos. ¿Se acuerdan? De nuevo, volvamos al terremoto del 2010. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo tienen en la cabeza? Ustedes igual, ustedes eran chicos, pero ¿se acuerdan algo? ¿Se acuerdan cuánto rato la Tierra se movía y que no paraba y parecía que era eterno todo? Bueno, esos fueron 3 minutos y medio. Estos fueron 12 minutos. Acá, en esta zona, se sintió por 12 minutos. Acá tengo una comparación de lo que es el tamaño. Igual, por eso hago el tema, uno ve el tema de cuán grande es la ruptura. Esto es un terremoto que es el de Quellón en el 2016, que es de magnitud 7.6. Este de acá es el del Maule, de magnitud 8.8. Esa es la zona de ruptura. Toda esa zona se rompe debajo de la Tierra. Toda. Y esto es el terremoto 60. Entonces, cuando alguien dice, ya no importa, si 7.6 pasa 8.6, ¿cómo da lo mismo? No. Uno es 32 veces más grande que el otro. Vale, es muy importante. Y dentro de eso, uno toma la zona de ruptura del terremoto del 60 y ocurre que todas estas zonas se mueven hacia allá, hacia el oeste. Y los puntos que están más en rojo son los que más se movieron. Tanto es así que la zona que está cerca de Valdivia, esta, aquí ven que hay un parche como más, que justamente tiene más, está más oscuro en ese gráfico de ahí. Esa zona se movió casi 40 metros hacia el oeste. 40 metros. Eso deforma todo lo que tienes ahí. Completamente. Ni que hablar del tsunami que vino después, que de hecho está en la siguiente, está ahí. Y ahí está la ola que genera. Le mandamos un mega tsunami también a Japón. Pero también, 2 días después del terremoto, el cordón cayó y hizo erupción. 2 días. Y eso te marca el tamaño enorme de esto.
En esa época se pintó como que era una catástrofe, porque en efecto fue una catástrofe, de que había una parte gigante del sur que estaba caída, más aún varias partes, sobre todo en Valdivia, varias industrias de Valdivia en la época que funcionaban bastante bien, después, bueno, terminaron con muchos problemas, con muchos daños post-tsunami, y esto también afectó mucho la forma en que se desarrollaba todo el sur. Aquí hay una foto maravillosa. Esta de acá es la foto de Puerto Saavedra, donde la gente sintió el terremoto, arrancaron hacia un cerro, y aquí ustedes pueden ver el tsunami llegando a Puerto Saavedra. Y ustedes pueden ver esta foto solo al día siguiente y Puerto Saavedra completamente inundado. Entonces imagínense lo que es ver eso en ese momento. También esa foto cuenta una historia maravillosa, porque resulta ser de que te dice justamente de que las personas supieron qué hacer, arrancaron. La tradición oral en ese sentido funcionó bastante bien. Esa tradición de donde tu abuelo le contó a tu papá de que algo pasaba, de que si se movía la tierra tenías que arrancar el cerro, porque después se venía el mar, eso existía. Y hasta el día de hoy existe. La diferencia va en que hoy día de pronto no los tomamos muy en cuenta, porque estamos metidos en un mundo donde la información es muchísimo más inmediata, y si no cumplí con esa inmediatez, nos complicamos. Y después tenemos una secuencia de réplicas. Esto lo marco aquí porque, así como para el terremoto del 60, la tradición hablada ayudó a que muchos se salvaran, de que simplemente arrancaron hacia los cerros, después se vino la secuencia de réplicas. Y la secuencia de réplicas fue tremenda. Sismo de magnitud 7.5, tranquilamente estaban ahí dando vueltas. Y en esa época hay una historia bastante trágica donde la comunidad mapuche cerca de Puerto Saavedra sacrificó a un niño. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que habían sacrificado a un niño? Sacrificaron a un niño justamente para calmar todo. Y tratar, según el relato al menos, porque eso es lo que te dicen, lo hicieron por aquí el 5 de junio, tratando de hacer que la tierra ya se deje de mover de alguna manera. Y el problema fue que en efecto después se siguió moviendo, vino una réplica muy fuerte, pero después ya se calmó, porque obviamente después de un gran terremoto viene la secuencia de réplica disminuye mucho. Esa línea negra te muestra que va disminuyendo mucho. Hubo un par de réplicas grandes, pero la cantidad sí disminuyó. Pero aún así la recuperación de esto fue tremendamente larga, porque es lo normal en estos terremotos. Uno ve a los japoneses que después del terremoto de Tohoku, que fue magnitud 9.1, uno diría, ellos se pueden levantar rápido. No, les tomó 4 años, 5 años. Nosotros reclamábamos de que no estábamos levantando lento después del terremoto del Maule, nos tomó 4 años, 5 años. Eso es lo que toma. Porque, de nuevo, es un evento tremendamente grande. Es súper difícil que nosotros nos hagamos la idea, pero son, de nuevo, 1000 kilómetros de norte a sur que rompiste. Se rompió, se rajó la corteza. Es tremendo. Entonces, la pregunta crucial aquí es, cuando uno está en una situación de emergencia, cuando uno tiene un terremoto, y cuando tú sabes que vives en un país con terremotos, ¿qué buscas? Tú, sobre todo, quieres ayudar a salvar vidas. Hacer lo que sea necesario para que eso ocurra. Quieren mitigar el impacto de los terremotos de alguna manera. Todos queremos sentirnos más seguros también y, por supuesto, necesitamos aprender a enfrentarlos. Entonces ahí viene la idea, muchas gracias, ahí viene la idea típica de que, oye, si yo supiera cuando viene el terremoto, entonces yo podría estar listo, ¿no? Que suena súper razonable, pero no lo es. Entonces, ¿qué necesitamos para predecir? Partamos por esa idea. Necesitamos tres grandes pedazos de información. Uno es el tiempo. Tenemos que saber decir exactamente cuándo va a ocurrir algo. Segundo es el lugar. Y ahí tenemos un problema, porque si es un terremoto grande, entonces no es un lugar, es una región. No es tan fácil. Y después es el tamaño. Y el tamaño tampoco es fácil. Y todos tienen que venir dados exactamente en el mismo paquete de información. El problema va en que si uno diría, ya mira, ¿sabes qué? El problema va en que yo diría, ¿sabes qué? La predicción que yo voy a hacer es que, no sé, en 3 semanas más va a venir un terremoto de magnitud 7.5 frente a las costas de Puerto Saavedra, que de hecho podría pasar. Y termina ocurriendo un sismo de magnitud 5.5, 6.5 incluso. Ustedes dicen, ya, pero mira, si igual estaba ahí bien, más o menos, fue un terremoto de magnitud 6.5, no fue 7.5, pero la verdad es que como se define la magnitud y viendo el tamaño,
Si yo le erro, es como Higuaín, básicamente. ¿Se acuerdan del penal de Higuaín, cierto? ¿Sí? ¿Ustedes encontraron que eso era un error? Bueno, es peor que eso. Y eso es una de las cuestiones importantes. Yo puedo decirles tranquilamente que la próxima semana en Chile vamos a tener un terremoto magnitud 4 y eso va a ser lo más lógico del mundo porque siempre pasan. Uno de magnitud 5 también siempre pasan. Podría decirles, ¿saben qué? Viene un terremoto de magnitud 6.5 en el próximo mes en algún lugar de Chile. También pasan. Por tanto, el problema de predecir es tremendamente difícil y también requiere de que uno sepa algo muy potente de los terremotos para poder adelantarse. Y vuelvo al ejemplo que les di al principio con el tema de los dedos bloqueados. La pregunta era, bueno, ¿cuándo se bloquean? ¿Se desbloquean? ¿Cuántos se desbloquean? ¿Y dónde se desbloquean? Es como, tomen una polera y traten de rajarla con sus dos manos y hagan lo mismo. Traten de decir dónde va a venir la ruptura. No pueden, porque estás frente a un evento que es eminentemente complejo. Y, sin embargo, tenemos muchas personas que tienen este mito de que la preparación, de que la predicción o el pronóstico, como ellos le llaman, de terremotos, te va a llevar a algo importante. Pero vamos con las preguntas. Bueno, supongamos de que en el mundo exista algún método que te permita a predecir o anticiparte un terremoto con un 90% de confianza. Harto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ese día? Súmate ya, un mes más va a haber un terremoto, no sé, a las 11 de la mañana en tal lado. 11 de la mañana es un mal horario porque no es como, es como que te mata la mañana. Entonces la cuestión es, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa? ¿Se quedan en su casa o no se quedan en su casa? ¿O van al colegio igual? En la casa. Se quedan en la casa esperando el terremoto. Ya, o sea, es como que si alguien te dice, ¿sabes qué? Te voy a pegar un combo en la guata en 3 semanas más, tú te quedas esperando que él llegue y te pegue. Entonces yo te pregunto, ¿cómo lidias con la anticipación? ¿Cómo lidias con esta cosa que estáis viendo la hora porque va a venir el terremoto? Viene. Y no viene. ¿Qué hacemos si no viene? Porque alguien podría decir, oye, ¿qué hace el país? Ya, supongamos que el país entonces tiene un plan. El plan involucra que podemos cortar el gas ese día, podemos cortar la fuente de electricidad ese día para que no se nos queme nada, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si no pasa? Vamos a perder una cantidad de plata absurdamente grande. Las personas que con razón pensarían en que quizás lo mejor es quedarse en casa para estar seguro de que su familia va a estar bien, van a dejar de ir a trabajar, vamos a perder un montón de dinero también por ese lado y la productividad se nos va a cualquier lugar. Y si nos equivocamos, el costo es súper grande. Porque más aún, nosotros tendemos a fijarnos mucho en los errores. Y eso significa de que si nos equivocamos, todo se va a cualquier lado, la confianza se rompe. Y alguien podría decirme, ya, pero no importa, por último me sirve para estar preparado. Pero yo te voy a responder, oye, pero vives en Chile. Siempre ocurren terremotos. ¿No deberías ya estar preparado en primer lugar? ¿No deberíamos tener claros cuáles son los planes de emergencia, de qué es lo que vamos a hacer si es que hay un terremoto, qué va a hacer la familia, etcétera, etcétera? Deberíamos tenerlos claros. Y si no los tenemos claros, deberíamos trabajar en eso. Deberíamos entrenar justamente eso. Y el último argumento que siempre te tiran es que, bueno, pero es como lo de la lluvia, es así que alguien tiene un pronóstico, no lo chunto, pero si yo digo que va a llover, por último yo salgo con un paraguas. Pero un terremoto no es lo mismo que la lluvia. A mí la lluvia no me da miedo. A muchas personas el terremoto sí. Es como lo que te comentaba delante. Es como que alguien te viniera a pegar. No es lo mismo. Si va a llover, salgo con un paraguas. Y si es que no, lo peor que me va a pasar es que me voy a mojar nomás. Pero si es que viene un terremoto y yo les tengo miedo a los terremotos, me va a dar una angustia muy grande. Y eso es complejo porque tú no quieres que nadie sufra por esto. Peor. Hay evidencia, este paper es muy bueno, hay evidencia que muestra que la energía en un terremoto se empieza a liberar siempre igual. Volviéndole los dedos, uno dice, bueno, ¿cuántos se liberan? Si se liberan todos, se libera uno, dos, tres, etc. Ocurre que los terremotos chicos empiezan a liberar energía con el tiempo mientras se ejecutan. Los terremotos grandes también. Y uno dice, los terremotos grandes liberan mucha más energía. De acuerdo. El problema va en que aquí está la forma en que van liberando energía y el pequeño va así, el más grande va así, el más grande va así, todos parten igual.
Entonces uno dice, ya, se empieza a liberar toda la zona que está bloqueada, pero no sabéis cuándo va a parar. Eso es tremendo. No sabemos hoy que si empieza a desbloquearse una zona que está completamente bloqueada, no sabes cuándo va a parar. Y eso significa que no sabes el tamaño del terremoto que está empezando. Hay que tener despejada la salida de emergencia, sí, pero eso nos lleva a la preparación, que es distinto. Y eso, ese es el punto de lo que voy. De hecho, ahí va el tema. El año pasado en algún momento hubo un grupo en Facebook que estuvo chequeando justamente cuántas veces a Haroldo Maciel, este brasilero, le achuntaba sus predicciones. Se encontraron con que le achuntaba a un menos de un 6%. Yo les pedí la foto, la puse en Twitter y la cuestión se viralizó. Así que después me llamaron el matinal justamente para hablar de eso y hablar en contra de todos estos charlatanes que justamente dicen predecir terremotos pero no tienen absolutamente nada. Y por cierto, él de verdad no tiene nada. Y bueno, eso tuvo cierto revuelo. Afortunadamente pasó que la ONEMI también después se puso un poco la camiseta de ir en contra de estos charlatanes. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué daño te hacen? Y hacen caleta de daño, porque resulta de que después de un terremoto uno necesita saber qué hacer para el siguiente. Y para eso ustedes tienen que saber a qué se enfrentan. Y si no saben a qué se enfrentan, no tienen exactamente todas las herramientas para poder decidir bien. Y mientras se prepara un plan, todos necesitamos tener súper claro la confianza que tenemos en frente a la autoridad. Si la autoridad dice que tenemos que ser A, uno dice ya, ok, dale, hagamos A. Pero tengo que aprender a confiar en la autoridad primero. Bueno, allá voy, pero cuando un charlatán te sale y te empieza a decir que los terremotos se producen, qué sé yo, porque la luna está en la, porque hay luna llena, porque los gringos producen terremotos, porque no sé, porque Dios es grande, cualquier cosa, si no tienes ninguna evidencia, no tienes cómo creerles. Así que bueno, pasó esto y bueno, él me bloqueó, obviamente. Pero ¿qué cosas sí podemos hacer? Anticiparnos. La anticipación tiene que ver con ponernos en los peores escenarios posibles. Tenemos que entender cuáles son las zonas que están bloqueadas en el país, y de hecho las conocemos. Tenemos que estudiar la sismicidad bien para poder caracterizar cómo se inician los terremotos, para tratar de ver justamente si es que hay algún precursor que uno pueda anotar antes. Tenemos que identificar estas lagunas sísmicas para ver cuáles son las zonas donde no había un terremoto para poder identificar un peor escenario. Eso es plantear un peor escenario, y eso obviamente es un problema muy complicado, pero aparte tenemos que saber vincular esa información con lo que nosotros sabemos. Y en ese sentido la ciencia se ha dedicado a buscar precursores que nos ayudan a entender mejor esto. Hay una anécdota súper interesante, que es que un grupo de científicos chilenos estudió la zona del terremoto del Maule y se encontraron con que estaba muy bloqueada. Muy bloqueada. El peor escenario en el paper que sacaron, esto fue en el año 2008-2009, si mal no recuerdo, era que la zona estaba lista para incubar un terremoto de magnitud 8.5. Y vino un terremoto de magnitud 8.8. Entonces, es importante que la investigación llegue a todo el mundo. Otra cosa que podemos hacer son sistemas de alerta temprana, que tiene que ver con cuando uno toma una onda P, que es la primera que te llega con un terremoto, que es una onda más bien suavecita, que es ese primer sonido que uno encontraba, ese pequeño movimiento que uno siente al principio, y después vienen las ondas S y las ondas superficiales, que son mucho más grandes en amplitud y te mueven todo mucho más y te generan este efecto de tagadá que nos pasó el 2010, y que son las que no hacen realmente daño. Entonces, esa diferencia de tiempo que hay entre una y otra, si lográsemos identificar apenas nace esa, bueno, estaríamos en condiciones de dar la alerta para poder llegar. Está implementado en varios países, pero en Chile tenemos el problema de que los grandes terremotos de la subducción se generan muy cerca de la costa. Entonces, de pronto las ciudades costeras no tienen tanto tiempo, así que hay que llenar la zona costera, llenar la fosa costera con sismógrafos, y eso es caro. Y ahí es donde todavía nos pesa un poco. No, la ONEMI. Pero es otra cosa. Déjame ir para allá. El tema es que, ¿qué necesitamos como sociedad? Prepararnos. Así como Bielsa, a mí me gusta esta cuestión porque tenemos que entrenar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entrenar, cosa de que cuando llegue el momento, simplemente ejecutamos. Listo. Pero ese entrenamiento tiene que estar basado en una educación en términos sencillos, porque yo no saco nada con venir a hablar, de hecho no lo hice, pero no saco nada con venir a hablar en esta charla con puros términos técnicos, porque no me va a entender nadie.
necesitamos empatía, entender de que la persona que tiene al frente es una persona que se preocupa y que tú te puedes preocupar también, y así podemos ayudarnos entre todos. Y obviamente generar confianza. Y esto que pasó el 2010 no nos ayudó. La NEMI ha hecho muchas cosas bien post-2010, muchísimas cosas bien, y lo sé de muy buena fuente, pero todavía existe una gran desconfianza porque este error no se perdona, mucha gente no se los perdona todavía. Y la forma en que nosotros podemos progresar es justamente ayudar a generar esa confianza. Podemos entonces, vamos para allá, podemos contar historias científicas, esto es lo que yo hago con mi grupo Magmen Uyun allá en la Católica. Podemos hacer memes con volcanes como para transmitir ideas. Acá transmitimos la idea de explosividad en función de, bueno, una imagen. Ahí pues, ustedes pueden decirme cuán explosivos se sienten hoy y vamos a poder entablar una conversación chistosa sobre eso. Podemos justamente usar memes, porque podemos usarlos. Y podemos tener alguna idea súper sencilla de qué es lo que queremos transmitir. El tema es que detrás de cada una de estas cosas siempre hay una historia interesante. Y esa historia tenemos que bajarla. No sacamos nada con pensar de que la persona de frente es tonta o que yo bajo de este cielo para poder decirles algo. Yo soy un científico nomás. Me dedico a hacer ciencia. Y para mí es súper importante que el resto del mundo tenga claro también lo que yo hago y cómo yo puedo ayudar, y que ellos también me den un feedback para poder ver a dónde vamos, porque la preparación frente a un terremoto es un tema completo de la sociedad. Así que, queremos hacer la ciencia accesible. Los mensajes tienen que ser súper claros. Hoy por hoy, en este mundo, tienen que ser breves. Ya no podemos dar discursos de 2 horas. Ya no. Entonces, por ejemplo, eso me va a ayudar mucho más a hacerle entender a alguien de que de pronto el predecir terremoto no sirve para nada que mandarlo a leer un paper. Primero, tenemos que entender que nuestro público no está compuesto por científicos, por supuesto. Y eso hace de que nuestra aproximación cambie por completo. Hay un nicho súper grande de personas que están ansiosas de recibir información científica de buena forma, y eso es lo que nosotros queremos cubrir. Y también a través de eso, a través de contar estas historias, darle justamente a entender a las personas ideas sencillas. Es una oportunidad súper importante y tenemos que ocupar todos los medios posibles. Redes sociales, libros, prensa, videos, podcasts, etcétera, etcétera. Y es una cuestión que de a poco varios científicos estamos haciendo. Y para cerrar, bueno, tenemos que trabajar la preparación. Eso es la cuestión más fundamental de toda esta charla. Más allá de hablar mal de la predicción, porque la predicción no salva vidas, tenemos que trabajar en la preparación, tenemos que preocuparnos de cómo nosotros desarrollamos el país, cómo se desarrollan las ciudades, tomando en cuenta o no tomando en cuenta el riesgo. Si es que preguntarnos si es que realmente vale la pena construir megacondominios al frente del mar sabiendo que viene un tsunami después, si no tienen medidas de mitigación. ¿Vale o no vale? Hay de parte un desarrollo económico importante, pero resulta ser de que la tragedia se arma por culpa de los seres humanos, no se arma por culpa del evento, del fenómeno natural. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que generar un canal súper amplio entre la investigación, la sociedad y las autoridades. Y todo esto, por supuesto, tiene un potencial político tremendo, porque nos va a llevar a que, al entablar este tipo de conversaciones, tengamos que, por supuesto, tener que poner distintas ideas de cómo nos desarrollamos sobre la mesa. Si empezamos a hablar acerca del riesgo, empezamos a hablar acerca de cuán importante es estar preparados, hay cosas que ya van a cambiar. Hay restricciones que en algún momento van a ser naturales que tenemos que poner. Y hay preguntas súper cruciales acerca de cómo funcionamos como país que nos vamos a tener que hacer. Y esto no es una cuestión que tengamos que hacer en 5 años, en 10 años, tenemos que hacerlo ahora. Porque hoy tenemos potenciales terremotos que pueden ocurrir. Puede ocurrir un terremoto grande en Valparaíso en 30 segundos más. Puede ocurrir en 5 años, puede ocurrir en 20 años, bien. Pero tenemos que hacer esto. Y es en ese sentido hay que avanzar y hay que establecer este nexo entre la academia, toda la investigación que se hace, con la sociedad que no es científica, con las autoridades, y ahí la comunicación es fundamental. Necesitamos tener empatía, necesitamos comunicarnos, necesitamos pensar en la persona que tenemos al lado. Así que eso, muchas gracias. Bueno,
Reiteramos los agradecimientos y les pediría que en esas hojitas que se les entregaron pudieran hacer las preguntas a don Cristian Farías. ¿Ya? Les damos unos minutos, van a pasar algunos colegas recolectando esos mensajes. Aquí en la región podemos generar un terremoto de magnitud 7 y medio fácil, ahora. Pero terremoto de magnitud 8 o mayor, está la zona, el remanente de lo que quedó en la zona del norte, en Iquique, en Arica, ahí hay una zona compleja. Frente a Valparaíso hay una zona compleja también. La otra es como cerca de Chañaral, en la costa de la tercera región y el norte de la cuarta región también hay algo importante por allá. Y esas son las más cruciales ahora. Eso no quita que haya otras zonas que todavía pueden producir un terremoto de magnitud 7, tranquilo. Porque una de las cuestiones que todavía no sabemos es exactamente cuánta tensión hay acumulada entre las placas. Bien, ¿cree que esto tiene que ver con la radiación y tecnología que crece? No. ¿La tecnología puede producir el incremento de desastres naturales? No, tampoco. Primero, ¿por qué no? Porque los desastres no son naturales. Primero, los desastres se producen, el fenómeno existe, pero el desastre se produce por otras cosas. Por ejemplo, uno podría echarle la culpa al calentamiento global por la forma en que nosotros nos desarrollamos, y es cierto, eso lo tenemos claro, el rol del hombre en el calentamiento global, pero la forma en que nosotros respondemos a él es totalmente culpa nuestra. Y en ese sentido, la tecnología nos puede ayudar a salir de ahí, pero no necesariamente nos mete tan en el desastre natural, como se dice. ¿Cuál fue el gran error cometido con respecto al terremoto del 2010? Una pésima comunicación y un mal sistema de emergencia en ese momento. Había un protocolo que tenía que funcionar, que no funcionó porque algunas personas no hicieron lo que tenían que hacer, pero también en esa época no se monitoreaba 24/7, entonces había una falla de comunicaciones y eso hizo de que cuando los protocolos fallaron, la misma presidenta, cuando le llegó la información, bueno, dio la información que le llegó, que estaba completamente errada. Y eso no puede estar bien. Hay documentales sobre eso que te explican en una hora y media de forma muy maravillosa cómo va y por desgracia no tenemos el tiempo para eso, pero podemos conversar después. ¿Qué cree usted que deberían hacer las autoridades con las personas que viven cerca, las zonas que tienen un mayor peligro de un terremoto, que se produzca un terremoto? Primero es preguntarse, ¿todas nuestras construcciones están bien? Y en Chile, afortunadamente, estamos relativamente bien. La segunda es preguntarse cuáles son las zonas de inundación del tsunami, de un potencial tsunami. Ya están entendidas, la cuestión es ver cómo van. Y sobre todo ver si es que vamos a construir más ahí o no, y después ver fundamentalmente cómo tú tienes planes regulatorios que hagan que no expongas tanto a tu gente. Y en ese sentido las autoridades tienen mucho que hacer, pero también requieren de que hablemos entre todos. ¿Es posible generar un sismo de forma artificial? Depende de lo que estés considerando. Si tomas un ensayo nuclear como los que estaban haciendo en Corea del Norte, sí tenías una especie de sismo. No es un terremoto exactamente, pero sí tenía un sismo. Ahora, si están pensando en una cosa como, qué sé yo, que me imagino que va como por el lado del HARP, por ese lado, la pregunta, no sé. Bueno, si estás pensando que alguien puede inducir un terremoto porque sí, no. Por el fracking sí se pueden producir sismos chicos, pero eso es un tema aparte, no es exactamente, creo, la idea de la pregunta. ¿Crees que la población está preparada para un gran terremoto? Sí, un poco, sabemos más o menos qué hacer, tenemos una cultura al respecto de cómo levantarnos, somos súper resilientes, pero nos falta el momento de la preparación, de estar listos y tener confianza en la autoridad, eso nos falta harto, tener confianza en los científicos, que los científicos también tengan confianza en el resto, ahí tenemos un montón que trabajar, porque el drama es que si fuéramos un país que no pasan terremotos, daría lo mismo, pero vivimos en un país donde pasan mucho, entonces nuestra vara tiene que ser mucho más alta. En el último tiempo, ¿cuántos terremotos sí se han podido predecir con exactitud? Ninguno. ¿De un total de cuántos? Ninguno. ¿Qué pasó en el penal? Ah, se perdió el partido. Higuaín le mandó a Saturno. ¿Quién es Bielsa? El mejor técnico de la selección chilena que ha pasado en Chile.
¿Es mejor el sistema de emergencia ahora? Sí, mucho mejor. La UNEMI ha hecho un gran trabajo. Me tocó estar ahí hace 2 semanas y media atrás y están haciendo un trabajo muy bueno. Lo que pasa es que es un tema de comunicación. ¿Cómo uno lo da a conocer? ¿Cómo tú generas esa confianza? Yo puedo estar haciendo un trabajo increíble, pero si no soy capaz de comunicarlo, nadie va a saber que lo hago. Y luego el momento que yo diga, oye, pero se podía hacer algo, bueno, nadie me va a creer, porque yo no comuniqué de manera adecuada. Y hoy por hoy la UNEMI sí está muy preocupada justamente de generar esas confianzas. ¿Crees que Chile tiene lo necesario para estar preparado en caso de un terremoto? Nos falta. Lo ideal sería que después de un terremoto no muriera absolutamente nadie. Punto uno. Todavía nos falta. Estamos mucho mejor que España, que Alemania, etcétera, porque tenemos terremotos y hemos hecho cosas, pero todavía nos falta por trabajar y por eso sigue siendo relevante. Esas son las de acá. Gracias. Bueno, no quiero dejar de mencionar los agradecimientos a las universidades regionales como la Universidad de la Frontera, Universidad Católica, Municipalidad de Petusquén, que también nos facilitó este lugar donde hoy día estamos transmitiendo, y a nuestros queridos estudiantes del Colegio Leonardo da Vinci, que hoy día también nos han acompañado en esta actividad, y a su profesora. ¿Ya? Muchas gracias a nuestros expositores de hoy día, ¿ya? Muchas gracias a don Jaime, muchas gracias a don Cristian por habernos presentado su investigación, lo que hoy día se está haciendo, lo que hoy día queremos proyectar, que es una región que se compromete con lo suyo, con su imagen y con su geografía. Muchas gracias por haber asistido, esperamos que haya sido una gran jornada para ustedes. Y esperamos tenerlo en una nueva jornada el próximo año 2019, en donde pretendemos tener nuestro tercer seminario de las ciencias y humanidades. Les reitero las gracias y hasta siempre. Que estén muy bien.